¿Me hablaste? Sí, hijo, toma asiento. Daniel, ¿qué pasó con los negocios que te encargué? Me dijeron que no te presentaste. Discúlpame, papá. Tuve muchos exámenes que estudiar y por eso no me pude presentar. Hey, hijo, no te las acabes todas, ¿eh? Déjame una para mí. Hijo, ¿cuántas veces te tengo que decir que te encargues de mi negocio? El estudio es bueno, pero yo ya estoy viejo y quiero que tu hermano y tú se encarguen de esto. ¿Verdad que sí? Papá, necesito hablar contigo a solas. A ver, mijo, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Carros? ¿Mujeres? La verdad, papá, yo no quiero seguir tus pasos. A mí no me gusta el tipo de vida que llevas. Yo no sé qué carrera estudiar todavía, pero no quiero seguir tus pasos. Hijo, pero te estoy ofreciendo todo lo que necesitas en el mundo y me lo desprecias. Ignacio, ven, te estás perdiendo de la fiesta. Mira, piénsalo, toma tu tiempo y después hablamos. Papá, siento mucho lo que pasó con Roberto. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿A ti qué te importan nuestras vidas? ¿A qué viniste? Vengo porque me están corriendo en mi apartamento. No he pagado la renta. Por fin razonaste, hijo. Claro que yo te presto el dinero. Solo únete a mi negocio. Lo siento, papá. No puedo. ¿Sabes qué, Daniel? Ya estoy cansado de rogarte. Tu hermano no murió por el negocio. Murió por una diligencia. Y ahora tiene las agallas de venir aquí a pedirme dinero. ¿Sabes qué? ¡No te quiero ver! ¡Lárgate de mi vista! Lo siento, papá. Nos vamos a quedar con tu hermano y con el mundo entero. Y tú no podrás detenernos. Entonces, ¿qué se te antoja comer? Lo que sea, papá. ¿Una hamburguesa se te antoja? Sí, estaría bien. Bueno, pues entonces vamos por una hamburguesa. Thank you.
Permíteme un segundo, hija. ¿Dónde vas, papá? Permíteme un segundo. No te bajes, por favor. Ok. Espérame ahí. ¡Espera! 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 ¡No saltes! ¿Por qué no? Si me suicido, se acabarán todos mis problemas. ¡No es cierto! Yo he sido despreciado, he sido maltratado, me han desheredado. Probablemente si muero me voy al infierno. Yo no hallo qué hacer con mi vida. Te equivocas. Jesús te comprende, Él sabe todo lo que has vivido. Tranquilo. ¿Cómo puede Él hacerlo? Él no puede comprenderme. Él nunca ha sido hombre. Te equivocas. Él vino desde el cielo para nacer como un bebé y entenderte y entendernos a todos nosotros. ¿Por qué hizo eso? Era la única manera de liberarte de tus pecados. Mira, si crees que tienes problemas, imagínate todo lo que le hicieron a Dios. ¿Qué es lo que le hicieron? A Jesús intrigaron en contra su nombre, lo torturaron y lo mataron. ¿Pero por qué le hicieron eso si Él es Dios? Por ti. Él vino a este mundo para morir por tus pecados, por mis pecados. Estaba equivocado. Si Jesús realmente me ama, entonces ¿qué puedo hacer yo por Jesús? Nada. Simplemente confía en Él. Cree que Jesús murió por tus pecados y pídele que sea tu Señor y Salvador y serás una nueva criatura. Gracias por ayudarme. Me siento mejor y diferente. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Franco. Mucho gusto. Me llamo Daniel. ¿Sabes? Ya sé qué es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero hablar de Jesús y ayudar a muchas personas como yo. Excelente. Ahora vas por un mejor camino. ¿Por qué no vienes al grupo juvenil? Ahí conocerás más personas como tú que aman a Dios. Ven, te invito a comer y platicamos del tema. ¿En serio? Muchas gracias, Franco. Le doy muchas gracias a Dios por haberme puesto una persona como tú en mi camino. Gracias a ti. Gracias a ti, más bien fuiste tú quien se cruzó en mi camino.